Así es, Jorge. Bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de un lanzamiento, un producto que se empieza a vender justamente esta semana, y luego te voy a dar la primicia de tres o cuatro productos más que próximamente veremos aquí en México comercializarse y que, si bien no son del todo novedosos, sí están sufriendo ciertas adecuaciones, unos lavaditos de cara, como le llamamos en el argot de los Una automóviles. Y shineadita. vamos a verlo, ¿no? Entonces, a Perfecto. partir del día 12 de septiembre, bueno, esta semana, ya está a la venta el nuevo Nissan Kicks Ah, en sí, nuestro mi país. Ya querido habíamos Kile, platicado soltaron de él, una ¿no? promoción ya esta semana pasada, Exactamente, ya habíamos ¿verdad? hablado de él. Sí. Fue el auto de las Olimpiadas en Brasil. Es un SUV pequeño, es un SUV compacto. Se produce en México. Fíjate que es un producto cuyo desarrollo es 100% latinoamericano y se va a comercializar a nivel global, ¿no? Entonces, un desarrollo latinoamericano para el mundo, ¿no? Es la entrada Padrísimo. de Nissan al segmento de los SUVs compactos. Nissan no estaba presente en ese segmento. Hay que recordar que Nissan es el líder en nuestro mercado. Entonces, la entrada de Nissan dentro de este segmento seguramente pues le va a generar grandes frutos y pues a su vez es un producto muy importante dentro de la gama, ¿no? Claro. Si nos damos cuenta, el producto, el Kicks tiene un frente, bueno, es un producto muy robusto, proyecta una personalidad muy, muy robusta. Tiene algo de cromo en la parte frontal, usa faros LEDs y bueno, tiene un estilo bastante, bastante contundente, ¿no? Dentro del segmento, yo creo que va a sobresalir mucho. El interior es un interior en donde destaca el diseño del tablero que le llama Nissan diseño alas de gaviota, como que se abre ahí. La utilización de la tecnología de cero gravedad en los asientos, una tecnología que tiene Nissan, que la heredó de la NASA, ¿no? Que son asientos que producen gran comodidad, que no te cansan, que te producen gran soporte. Y en cuanto a la mecánica, bueno, pues el motor es un 1.6 litros de tercera generación. Se produce en Aguascalientes el motor también, de manera que es un producto totalmente Totalmente. integrado. 118 caballos de fuerza en cuanto a potencia, 110 libras-pie de torque. Y luego tienes tres modelos, ¿no? En cuanto a la gama, el Sense, que es un modelo que utiliza una transmisión manual de 5 velocidades en 283.900 pesos. Luego sigue un modelo ya con transmisión automática, una transmisión CVT, ya sabes, una transmisión continuamente variable, en 308.000 pesos y el más equipado en 348.700 pesos, ¿no? Entonces, esta Ah, es la pues entrada de muy en el Nissan al rango segmento de los de precios, los. ¿verdad? Muy en el rango de los precios Sí, tienes del segmento. la HR-V en ese segmento, tienes la Trax, La tienes la Trax, la EcoSport, EcoSport. ¿no? Son algunos de los modelos Y que compiten la de Honda, ¿no? También dentro de este ahí. segmento. También Honda tiene ahí una. La HR-V, Ah, la HR-V, sí, cierto. nueva también, que se ven muchas en la calle, ¿no? Sí, se fue Así es. bastante éxito que tuvo esa. Bueno, dejando a un lado el Nissan Kicks, vámonos a GM, a General Motors. Fíjate que todos los años, más o menos por esta época, tienen la convención anual en Las Vegas. Yo he tenido la posibilidad de ir en alguna ocasión. Este año están ofreciendo información respecto de lo que va a suceder el año que entra. Y de alguna manera, lo primero que nos dejan filtrar en cuanto a esta información son los rediseños en tres de sus modelos, ¿no? El primero de ellos es el Chevrolet Sonic, un auto compacto que cambia su apariencia. Fíjate, el frente del Sonic ahora se ve mucho más Órale, sí. agresivo, mucho más deportivo. Sigue manteniendo esta gama de tener un modelo sedán y un modelo hatchback. Y este auto también se produce en México, en Gómez Arizpe. Ah, Tiene qué. un motor de 1.6 litros, 115 caballos.
y lo veremos llegar a nuestro país, o se empezará a comercializar durante el último trimestre del año, ¿no? Si te das cuenta, pues cambia, pero el diseño sigue siendo, o la configuración básica sigue siendo la misma, con lo cual son retoques estéticos, uh-huh, más que un cambio generacional. Un poco más agresivo, ¿no? Como un Camaro chiquito. Como sí, un Camaro todos de tienen bolsillo. De alguna manera los el genes, rasgo familiar. Los genes de la marca, exactamente. Sí. Bueno, vamos a otro producto que también en 2017 cambia, es la Chevrolet Trax, hablando del segmento de los subcompactos, de las camionetas subcompactas. La Trax cambia en su diseño tanto exterior como interior. Si te das cuenta, ahí se puede ver, el cofre es nuevo, la fascia delantera es nueva, uh-huh, la parrilla, los faros. Y ahora tiene la opción de equipar hasta RIN 18. Se parece más al EcoSport. Sí, bueno, ¿no? Pues de alguna manera sí. Se trata de converge un poquito más con este otro modelo, ¿no? Dentro de los modelos de equipamiento, dentro de las gamas de equipamiento, General Motors en la Trax manejaba un nivel de equipamiento llamado LTZ. Este desaparece y da lugar al nombre de Premier. Que es el más lujoso, ¿eh? Es el más lujoso, equipado. Efectivamente. Uh-huh. Mantiene su motor de 1.8 litros de 140 caballos bastante de fuerza. Bastante buenos, sí. Y otro de los productos que también cambia un poco es la pickup S10, la pickup de trabajo S10 de Chevrolet. Esta la veremos en México a partir de la tercera semana de septiembre. Viene más equipada, tiene tres modelos, chasis cabina que vale 254,400 pesos, la de cabina regular que vale 277,900 pesos y la doble cabina que costará alrededor de 300,000 pesos, un poquitito menos, 299,300 pesos. Uh-huh. Por dentro tiene nuevo tablero, tiene nueva consola central, tiene, ya sabes, AM, FM, Bluetooth, USB. El motor es de 2.5 litros Ecotec, es una transmisión manual de 6 velocidades, 194 caballos de fuerza, 190 libras-pie de torque, con lo cual la hace muy, muy capaz, claro. Y un rendimiento de combustible de aproximadamente 12 kilómetros por litro. ¿Para el rancho? ¿Para el trabajo? Sí, claro. Para el trabajo. Comentarte también que, bueno, Chrysler o el grupo FCA anuncia que ya se deja de producir el Dodge Dart y el Chrysler 200, estos dos modelos. Mm. Se dejan de producir. No tuvieron mucho éxito, ¿eh? Fíjate que el 200 es un muy buen auto, pero desgraciadamente ninguno de los dos se ha vendido mucho. Uh-huh. Y yo creo que esa es la decisión por la que dejan de producirlo. Sí, desde luego. Pero el Chrysler 200 dentro de su segmento compite muy bien en cuanto a prestaciones, en cuanto a desempeño y demás, ¿no? Es una pena porque pues es un buen auto, ¿no? Y comentarte también que a finales de mes es el Auto Show de París. Todo mundo está... tú sabes que el Auto Show de París alterna un año con el Auto Show de Frankfurt. Uh-huh. Entonces este año toca a París. Y bueno, dentro de lo que son los avances, hay mucha expectativa respecto de ciertos productos y ciertos productos que pueden ser interesantes para el mercado mexicano. En primer lugar, pues hay una camioneta, una SUV que va a sacar Alfa Romeo. Se llama Stelvio y ya salieron por ahí algunas imágenes, ¿no? Luego hay otro modelo por ahí que vamos a conocer, nueva generación, que es la Q5. La Q5, este modelo de Audi, es interesante porque la Q5 se fabrica, o ya se va a empezar a fabricar aquí en México, ¿no? Luego otro modelo que puede ser interesante es X2, BMW, dentro de lo que son las camionetas, las SUVs, sí. Va a sacar el modelo X2, que es congruente con lo que ha venido haciendo, va a ser una camioneta de tamaño similar a la X1, pero con el techo o con el diseño
más hacia los coupés, ¿no? Claro. Un diseño coupé. Discovery de Land Rover también trae cambios, y el Nissan Micra, que puede ser, también es un vehículo que nos interesa mucho aquí en México, porque dentro del segmento de los subcompactos, uh-huh, es de los más vendidos. Sí, de los más exitosos, ¿no? Sí, entre los jóvenes, así sin duda. Es. No, pero pues es un auto ¿y en la con ciudad? Muchas prestaciones. Muy urbano. Para uh-huh, la ciudad, sí. Excelente. Así es, Jorge. Perfecto, mi jefe, pues muchísimas gracias. Feliz tú con tus águilas. Claro, por supuesto. Que se impusieron ahí. Claro. Como por arte de magia. En fin, hay que averiguar ahí qué pasó en realidad. ¿Cuánto les costó? Nada, es cierto. Ahí muere, ahí muere, ahí muere. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, y vamos el cerrojazo con el ingeniero Eduardo Harfuch.